A continuación, Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya es miércoles, mitad de semana. Soy Efraín Meneses y ya estamos listos con las noticias. ¿Qué le parece si se queda con nosotros los siguientes 60 minutos? Obviamente con lo más importante de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Rescatan en Huehuetán a 87 migrantes transportados en un tractocamión. A nivel nacional, perfilan a Omar García Harfuch al Senado por Morena como cartas fuertes y a Ricardo Anaya exiliado en Estados Unidos para lograr un escaño por el PAN. A nivel internacional, Bukele se va, pero pide licencia, busca la reelección en El Salvador y pide que investiguen a su gabinete. La tendencia del día en Chiapas al cierre, colectivos y seguros y a nivel nacional, Spotify. José Luis y Guanajuato son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este miércoles en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo. Gracias a usted que ya está en sintonía y frecuencia con nosotros y a quienes nos ven también a través de las diferentes plataformas digitales. Es miércoles, ya estamos casi finalizando el mes de noviembre, son las 7 de la noche y estamos en Chiapas al cierre, transmitiendo en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, bella capital del estado de Chiapas, en por supuesto en Diario Media Group. Recuerde, todos los días, de lunes a viernes, le informamos a usted de la mejor manera. Y ya están a su disposición las cuentas que están apareciendo en pantalla. En Twitter puede vernos en Diario Chiapas, ahora ex, por supuesto. Ahí nos puede retuitear o compartir y hacernos llegar también su respuesta de la encuesta de esta semana. Si prefiere Instagram, estamos en Diario de Chiapas Oficial, es la cuenta de Instagram, y además también está la cuenta de videos en TikTok, Diario de Chiapas. Muy fácil seguirnos y vernos, y por supuesto contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada aquí en Tuxtla Gutiérrez. Un saludo hasta San Cristóbal de las Casas, obviamente también en municipios como Chiapa de Corzo, San Fernando, Suchiapa, Venustiano Carranza y parte de municipios de la zona de Los Altos. Gracias por estar en sintonía con todos nosotros. Un saludo especial también a la región norte de Chiapas, allá en 103.7 de FM, Palenque, por supuesto, Playas de Catasajá, Salto de Agua y el vecino estado de Tabasco, a quienes nos escuchan en la región de Los Ríos. Gracias por estarnos sintonizando esta noche de miércoles. Y acá, muy cerca de la capital chiapaneca, en Radio Naranjo, la voz de Berriozábal, XHSIH 106.7 de FM. Gracias por estarnos escuchando. Y recuerde, la tendencia del día de hoy, colectivos inseguros, otra de colectivos que por supuesto siguen generando pues temor entre los usuarios, mucha inseguridad. De eso le estaremos platicando también más adelante. Recuerde sus comentarios en vivo a través de Facebook, en Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y el Facebook de la radio del diario. Por lo pronto, ¿qué le parece si nos vamos a la editorial del día de hoy? Editorial de Diario de Chiapas. Las comunidades indígenas y rurales de Chiapas, principalmente de la zona norte y altos, se caracterizan por ejercer medidas de presión para que los alcaldes cumplan lo que prometieron con solemnidad años atrás. Incluso hoy está en boga que las leyes comunitarias llamadas usos y costumbres se utilicen para cobrar estratosféricas cantidades de dinero. Lamentablemente, esta situación nos da la condición de convertirnos en un estado donde las garantías individuales se pueden violentar a la hora que sea y contra quien sea. Si no lo creen, que se le pregunte a Román Mena de la Cruz, alcalde de Salto de Agua, que tiene metido a su municipio en la marginación y con una violencia desbordada que ya es un caso de alerta para el gobierno de Chiapas. A este alcalde hoy le están cobrando la factura de sus desatinos como gobernante municipal. En su locura de querer buscar la reelección, se le olvidó que ha hecho compromisos que nunca
nunca cumplió, pero lo que es peor, en todos estos años nunca regresó a las comunidades. El miércoles pasado, junto con su tesorero Juan Henry Montejo Arcos, fue retenido por los pobladores de la comunidad El Toro. Con el cinismo que le caracteriza, tras varios años de ausencia, regresó a este poblado para pedir el apoyo y continuar con el cargo, o en su caso, que le consideren poner a su alfil para que el progreso continúe. La verdad que no se midió en la burla, y justo cuando daba su mensaje en la reunión que sostenía con los habitantes de El Toro, la gente optó por retenerlos y exigir un pago económico para liberarlos y además obligarlo a cumplir con la construcción de un camino que se había comprometido a ejecutar hace más de 3 años. El lunes, cuando pensaba que ya estaba todo en calma, el edil recibió la noticia de que su tesorero Henry había vuelto a ser privado de su libertad, ahora por habitantes del ejido Arroyo Encanto, cuando este se encontraba circulando por la carretera federal kilómetro 199, tramo Palenque a Ocosingo. El argumento es que el alcalde dejó en pausa la construcción de una introducción de drenaje donde nunca llegó la tubería que serviría para concluir la obra. Lo justo es que el edil se ha llamado a cuentas, y es en estos casos donde la intervención del Congreso del Estado debería ser prioritaria para obligar a los alcaldes a cumplir. Bien, ahí está el editorial del día de hoy y vamos a comenzar precisamente con la información completamente en vivo. Recuerda, esperamos sus comentarios en las cuentas de redes sociales. Y bueno, resulta que cada 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Conservación del Jaguar, esta especie que está en peligro de extinción, perdón, pero que en esta precisa temporada retoma mucha fuerza, curiosamente, por la política. Vamos a la información. Cada 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Conservación del Jaguar y en el SOMAT tenemos 8 ejemplares de este mamífero que además está en peligro de extinción. El Día Internacional de la Conservación del Jaguar es una fecha que sirve para reconocer la importancia de este mamífero en nuestro ecosistema, pues el jaguar es el felino más grande del continente americano y el tercero a nivel mundial, y su conservación es de suma importancia, pues en la actualidad se encuentra en peligro de extinción. Es una especie que ocupa el peldaño máximo en la cadena alimenticia, aporta muchos beneficios ambientales. El principal es que, como el depredador tope que tenemos aquí en Chiapas o en América, es el encargado de regular ciertas poblaciones de animales que son presas, ¿no?, de las que él se alimenta, que si no tuviéramos este depredador, entonces se estaría haciendo un desequilibrio en el ecosistema. La conservación y el hábitat del jaguar protege indirectamente a muchas otras especies de flora y fauna y contribuye al bienestar de alrededor de 53 millones de personas que viven en su entorno. La invitación al público, ¿no?, que visite el zoológico, que conozca esta emblemática especie, es ícono para nosotros el SOMAT, y pues que aprendan un poquito, ¿no? Vamos a tener nosotros mañana algunas actividades relacionadas con el Día Internacional, ¿no?, de la Conservación del Jaguar. Mesa de contacto, va a haber fotografías, incluso van a poder apreciar, como las 11 de la mañana más o menos, actividades con los animales, ¿no? Tenemos un equipo acá de personal que se encarga del bienestar de estos animales, entonces... Las amenazas de la extinción del jaguar tienen que ver con la deforestación, la pérdida y la fragmentación de su hábitat, además de la cacería furtiva, que constituye otro problema grave. Hoy por hoy, en países como Colombia, Paraguay, Bolivia, Perú y México, se realizan proyectos de conservación de esta especie, y en el SOMAT se hacen esfuerzos como los intercambios con otros zoológicos del país. Tal es el caso del de Valladolid en Yucatán, donde ahora tienen uno de nuestros ejemplares de jaguar bajo un convenio de reproducción que ayudará a preservar esta especie.
Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar. Así es, a conservar esta especie en extinción, que por cierto, recientemente en redes sociales se viralizaron por ahí imágenes de en esta zona del Tren Maya, como uno de estos ejemplares estaba acechando una casa con un excelente fotógrafo. Y vamos a otros temas, nos enlazamos hasta Palenque, en la zona norte, gracias a nuestro compañero corresponsal Cristian Castro. Y resulta que, para variar, el presidente municipal de Salto de Agua agrede a golpes a un periodista ahí en Palenque. Vamos a la información, Cristian, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Efraín? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, un saludo también para todo el auditorio del Diario de Chiapas. Así es, pues déjame comentarte que el presidente municipal de Salto de Agua, Román Mena de la Cruz, sigue dando de qué hablar, y es que en los últimos días las cosas no le han salido nada bien, toda vez que funcionarios de su administración han sido retenidos por presuntos incumplimientos de obras, lo cual le ha costado a las arcas de la administración pública municipal un buen dinero ante las multas que se le han impuesto por usos y costumbres por las autoridades de los ejidos, como fue el caso del día de ayer, donde se sabe que tuvo que pagar una fuerte cantidad de dinero para poder liberar al tesorero municipal Henry Montejo Arcos, el cual se encontraba retenido en el ejido Arroyo Encanto. Bueno, pues la tarde del día de ayer, el presidente municipal se encontraba en un conocido restaurante que se ubica sobre la avenida Doctor Manuel Velasco Suárez, esquina con calle Chiapas, en esta ciudad de Palenque, atendiendo a un grupo de habitantes del ejido Vicente Guerrero, cuando se acercó el periodista Eric Guzmán solicitándole una entrevista, en la cual lo cuestionaba sobre el por qué, en lugar de atender a los ciudadanos en las instalaciones del Ayuntamiento de Salto de Agua, lo hacía en un restaurante de Palenque, cosa que no le gustó al alcalde, el cual se le fue acercando y le arrebató el teléfono celular para posteriormente propinarle un golpe en el rostro, al tiempo de pedir a los habitantes de la comunidad que lo amarraran y se lo llevaran al ejido, donde se dio un forcejeo, el cual tuvo como saldo que el comunicador saliera con múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo. Vamos a escuchar lo que nos comentó nuestro compañero periodista Eric Guzmán. Yo dije ahí, él se encuentra en este momento en el acero del amigo, atendiendo a la gente cuando debería atenderlo en la casa de los salteños, que es la presidencia municipal. Y claro, no, se acercó despacio, él fue el que incitó, él incitó a la ciudadanía de Salto de Agua, a los habitantes de Vicente Guerrero, le dijeron, agárrenlo, amárrenlo y llévenselo a la comunidad. La gente rápido actuó, me agarraron, pero antes de eso, el mismo alcalde se acercó hacia mi persona, me agarra el teléfono, me lo arrebata y se lo pasa a otra persona. Cuando me quita el teléfono, el mismo alcalde me propinó un golpe del lado derecho, en la sien derecha, me dio un golpe con la zurda y me pegó acá. Tengo está hinchado, ¿no? Inflamado. Y después se acercó su gente cercana a él, me agarró, me empezaron a ahorcar. Bien. Ante esta situación, el reportero Eric Guzmán se presentó ante la Fiscalía de Distrito Selva, donde levantó una denuncia en contra de la primera autoridad de Salto de Agua por los delitos de robos y lesiones, ya que de acuerdo a la declaración ante el fiscal del Ministerio Público, se refiere que además de golpearlo, lo despojaron de su celular y también de dinero en efectivo. Así la información, Efraín. Complicado, Cristian. ¿Qué te parece si sigues en línea? Vamos a corte comercial con los amigos de radio porque hay otra información importante que tiene que ver con especies en extinción ahí en Palenque. Gracias. Vamos a comerciales y volvemos con más en Chiapas al Cierre. A regresar, vamos a la Perla del Soconusco con Ola Tapachula. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario, noticias cercanas a la gente. AM Diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo.
Solo Z Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Hola mis amores, y Fanny Ramos está de regreso aquí al Diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas, en Chiapas al Cierre. Y sigue en la línea telefónica nuestro compañero corresponsal de la zona norte de allá de Palenque, Cristian Castro, porque también tiene información curiosa. Fíjese que rescataron una cría de ocelote allá en el municipio de Palenque. Cristian, adelante, por favor. Claro que sí, Efraín. Bueno, pues comentarles que la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la Profepa, dio a conocer que en este pueblo mágico de Palenque se rescató una cría de ocelote que se encontraba deambulando en las orillas de una carretera. Tras el reporte de ciudadanos que se encontraron esta especie, acudieron al lugar personal de la Profepa, donde lograron rescatar sano y a salvo a este bello ejemplar que se encontraba solo deambulando por la carretera. Es por ello que la Profepa informó que el cachorro de ocelote fue trasladado a una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, donde se le dará la atención y el cuidado necesario para su desarrollo y que posteriormente pueda ser liberado en su hábitat natural. Sin duda, una buena noticia, Fren, toda vez que pues hemos tenido otros casos en los cuales, pues al estar deambulando por las carreteras, lamentablemente estas especies terminan siendo atropelladas. Entonces, una buena noticia que haya podido ser rescatado sano y a salvo. Cristian, gracias, sin duda información importante, se ve muy curioso este ejemplar, qué bueno que ya está en protección. Gracias, buena noche. Muy buenas noches a todo el pueblo de Chiapas y nos escuchamos el día de mañana. Claro que sí, nos escuchamos el día de mañana, Cristian Castro desde Palenque. Y ahora, ¿qué le parece si de Palenque nos vamos al Soconusco? Vamos con Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Valeria Córdoba, buenas noches, ¿cómo te va? Te escuchamos y te vemos. Adelante. Muy buenas noches, Efraín, muy buenas noches, auditorio. Como siempre, es un gusto saludarles desde la región Soconusco de nuestra entidad, en donde el día de ayer rescataron a 87 migrantes de diferentes nacionalidades que eran transportados en un tractocamión rumbo al municipio de Huehuetán. De acuerdo a la información emitida por las autoridades migratorias, el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con organismos federales y estatales de seguridad, rescató ayer por la noche a 87 personas migrantes de 9 naciones que viajaban en la caja de un tractocamión localizado en el tramo carretero Tapachula-Huehuetán.
De ellas, 46 son personas mayores de edad que viajaban solas, así como 41 mujeres, hombres y menores de edad, que conformaban 14 núcleos familiares. Al realizar la revisión de la unidad en un punto de verificación en dicha carretera, fueron localizados los migrantes extranjeros, quienes no pudieron acreditar su estancia regular en territorio mexicano. Todos portaban un brazalete plástico de colores para ser identificados. De los 46 migrantes adultos, 14 son originarios de Cuba, 11 de Honduras, 8 de República Dominicana, 6 de Ecuador, 4 de El Salvador y 3 de Bangladesh. Respecto a las 41 personas extranjeras que integran los 14 núcleos familiares, la mayoría de ellas son de nacionalidad ecuatoriana, seguida de la hondureña, salvadoreña, cubana, uruguaya, guatemalteca y china. Con pleno respeto a sus derechos y garantías, las personas adultas fueron llevadas a las instalaciones del IMSS para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente y los núcleos familiares fueron acompañados a un albergue de la entidad donde quedarán bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El chofer y su acompañante huyeron del lugar. Vuelvo a repetir, esto es de acuerdo a la información emitida en un boletín por parte de las autoridades migratorias, pero bueno, esto deja en claro que continúa el flujo migratorio ilegal aquí en la frontera sur y bueno, y también continúa el transporte de todas estas personas de manera ilegal. En otras noticias, mucho más agradables, con tan solo 25 años de edad, Juan Carlos Barredo, originario de Tapachula, obtuvo el segundo lugar a nivel mundial, esto representando a México junto a otros 9 jóvenes en el programa Air and Space de la NASA. El ingeniero químico egresado del TEC Campus Tapachula logró el segundo puesto gracias a un proyecto de biofiltro que genera O2, es decir, oxígeno, a partir de CO2, es decir, dióxido de carbono, y que al mismo tiempo utiliza la luz del sol. Aquí lo tuvimos en entrevista en Multimedia Tapachula y vamos a escuchar de su propia voz lo que nos comentó respecto a esto. Bueno, sí, de hecho, mis compañeros tenían muy buenas ideas, excelentísimas ideas, pero yo les decía como que si queremos ganar necesitamos agarrar una problemática que urja, o sea, algo que urja ahorita. Y la NASA y empresas aeroespaciales han estado años, por ejemplo, en Marte no tiene un campo magnético, pero ya lo están creando artificialmente, pero Marte, por ejemplo, tiene una sobra de dióxido de carbono. Y siempre que uno piensa en experimentos aeroespaciales, siempre tienes dos enemigos en contra, la radiación o la luz del sol y el dióxido de carbono. Entonces le dije, podemos presentar algo que usemos a esas dos a favor y que urja, o sea, que podamos sí ganar con ese proyecto. Y entonces la idea fue crear un biofiltro que usara el dióxido como amigo y lo convirtiera en oxígeno y que al mismo tiempo usara la luz del sol. Entonces, en lugar de verlos como en contra, pues los vemos como aliados. Y pues sí, o sea, al astronauta que estaba ahí le pareció muy bien la idea. Ahora falta probarlo, ¿no? O sea, la idea es muy buena, la hipótesis es buena, es prácticamente poder nosotros acá mantener como una plantita. La función de las plantas hacen eso, ¿no? Darnos vida prácticamente. Es hacer una planta o conservar una planta ya. Okay. Para que nos brinde oxígeno. Entonces ya no se preocuparía uno como por llevar tu tanque de oxígeno. Sin duda alguna, un orgullo no solamente para Tapachula, no solamente para la entidad, sino para todo el país. Cabe destacar que Juan Carlos también formó el primer grupo astronómico aquí en la ciudad y bueno, todos están invitados a formar parte de él, no tiene ningún costo, no hay rangos de edad, solamente el único requisito es que tengan gusto por la astronomía. Ya para finalizar esta sección, en Puerto Chiapas ha repuntado el turismo. Vamos al reportaje completo.
costa de Chiapas se ha convertido en uno de los destinos más visitados por turistas locales, nacionales e internacionales durante los últimos días. Playa San Benito, Las Escolleras, Puerto Madero y Playa Linda son de los sitios de mayor presencia de visitantes que han llamado la atención debido a su limpieza de sus playas. Vengan a visitar Playa San Benito, está muy bonito, es una playa muy tranquila, muy familiar y muy agradable. Pues sí, también creo que son muy amables, son personas muy cálidas, alegres y me gusta mucho que son muy cariñosas al hablar, dicen mucho papito, mamita. Y eso nos hace sentir bien a la autoestima. ¿Te sientes como en casa acá en Chiapas? Sí, en todo México yo creo, pero acá también. Señalan que en esta parte del litoral chiapaneco, la gastronomía es única, por su sabor que permite disfrutar mariscos de buena calidad, lo que a su vez genera una importante derrama económica para este sector restaurantero, quienes tratan de una forma muy particular a los turistas. Bien, son alegres, se espera que el turismo continúe arribando a Puerto Chiapas y a sus diferentes playas, por lo que son varias las opciones que ofrece la costa chiapaneca en el Pacífico mexicano. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Hasta aquí la información el día de hoy. Por supuesto que nos vemos y nos escuchamos mañana jueves con más noticias. Gracias, Valeria. Por supuesto, te escuchamos y te vemos el día de mañana. Por lo pronto, antes de irnos a comerciales, ¿qué le parece si vamos a la encuesta de esta semana? Se la recordamos para que participe con nosotros. En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿cómo cierra el año en materia económica? Muy bien, tengo bonanza, regular, con altibajos, o mal, apenas tengo para sobrevivir. Vota a través de nuestra cuenta de ex, @diariochiapas. Te invitamos a que participes, comentes y compartas. Ahí está la encuesta, por supuesto. Vamos a comerciales, regresamos con más en Chiapas al Cierre. Después del corte, vamos a las nacionales. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. ¿Estudias comunicación o periodismo? Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas.
No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Cierre y por supuesto un saludo especial a toda la gente que nos está escuchando en la radio del diario. Gracias por sintonizarnos. Ahora, ¿qué le parece si vamos ya a la información nacional con Alejandra Domínguez? Muy buenas noches, Efren. Muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al Cierre. Es un gusto acompañarlos en este miércoles mitad de semana. Los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas y envío un saludo muy especial a todas las personas que nos están sintonizando en esta noche a través del 97.7 FM y el 103.7 FM. Soy Alejandra Domínguez, bienvenidos a la Información Nacional. 5 personas fallecidas y 2 personas heridas es el saldo preliminar que dejó una fuerte explosión en un taller de fabricación de pirotecnia en un municipio de Hidalgo. Si les parece, vamos a la información. Al menos 5 personas fallecieron este martes tras una explosión al interior de una casa en la que se fabricaba pirotecnia en la comunidad de La Blanca, en el estado de Hidalgo. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó la información y detalló que la explosión ocurrió esta tarde aproximadamente a las 13:25 horas, dejando la casa totalmente destruida. Entre las personas fallecidas, agregó que se encuentra una menor de 11 años. Además, otras 2 personas resultaron heridas, quienes fueron llevadas a un hospital en estado grave. La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó que un presunto mal manejo de pólvora provocó el estallido que destruyó el lugar. Muchas familias de la comunidad de La Blanca se dedican a la fabricación artesanal de cohetes, castillos y juegos artificiales que suelen usarse en las fiestas patronales. Cambiando completamente de tema, el Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes 1 de diciembre, el Frente Frío número 13 entrará a territorio mexicano, extendiéndose sobre el noroeste y norte del país, interactuando con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical. La presencia de este fenómeno y su interacción de dichos sistemas provocará rachas muy fuertes de viento, lluvias e intervalos de chubascos, así como la caída de nieve o aguanieve. Se espera que las lluvias estén acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento. Las lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones, por lo que se pide a la población extremar precauciones y mantenerse atento a los comunicados oficiales. En otros temas, un nuevo caso de agresión de un junior indigna a Puebla. Se trata de un joven que golpeó a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis. Todo porque no le levantaron la pluma de acceso a un fraccionamiento exclusivo. Los hechos quedaron grabados por las cámaras de seguridad, donde se observa cómo el joven, identificado como Patricio y estudiante de la Universidad Anáhuac, Puebla, llega hasta la caseta para arremeter contra el vigilante, que solo le había pedido seguir con el protocolo. Y es que al parecer, la aplicación de acceso del agresor no funcionó, por lo que el guardia le pidió una credencial para dejarlo ingresar, lo que provocó el enojo del joven y de inmediato arremetió contra el guardia. En un video que circula en redes sociales, se ve como una conductora que esperaba del otro lado de la caseta de acceso logra grabar la prepotente actitud del junior. El joven, tras darse cuenta que es grabado, suplica que no lo hagan y entonces toma el papel de víctima, asegurando que fue golpeado por el guardia. Sin embargo, las cámaras demostraron lo contrario. La institución educativa compartió un comunicado donde informa que el joven involucrado en la agresión contra el vigilante del fraccionamiento privado quedó suspendido de manera temporal.
concluyendo con información, un deslizamiento de tierra en la construcción del colector de aguas residuales Las Trancas Arco Sur en Jalapa, Veracruz, provocó la muerte de un trabajador y dejó a otro herido. En la obra de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, llevada a cabo por la comercializadora Texur, murió el trabajador Ramón Sánchez, peón de obra, quien ingresó a la zanja que se excavaba con maquinaria. Aunque las máquinas conocidas como manos de chango y el martillo, que se utilizaban en la zanja, detuvieron sus labores mientras el ahora fallecido realizaba mediciones, las vibraciones de los motores habrían causado el derrumbe que lo sepultó. El director de Protección Civil del Ayuntamiento de Jalapa confirmó la muerte de un obrero y el estado estable de otro herido. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Y muchas gracias a las personas que nos ven a través de Facebook y de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche. Gracias, gracias. Y ahora vamos con más información. Nos vamos a enlazar a la zona costa. Ya está nuestro compañero corresponsal Real Castillo. Y es que efectivamente ya viene el próximo año la nueva administración. Y obviamente se habla de diferentes temas que ayudarían, sobre todo al sector pesquero en este caso, para fomentar mayor desarrollo económico en la región costa. Y por eso se habla de que va a regresar la Secretaría de Pesca y Acuacultura al municipio de Tonalá. O al menos así lo menciona el diputado federal Juan Pablo Montes de Oca. Vamos al reporte de Edgar Castillo. Edgar, buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo desde la región Istmo Costa. Así es, regresará la Secretaría de Pesca y Acuacultura a Tonalá en el próximo sexenio de gobierno con Eduardo Ramírez Aguilar, dijo Juan Pablo Montes de Oca, diputado federal. Chiapas necesita vivir en paz y será trabajo del coordinador de la 4T en Chiapas. Juan Pablo Montes de Oca, en su visita a la región Istmo Costa, dio a conocer que la Secretaría de Pesca y Acuacultura regresará al municipio de Tonalá. Así lo dio a conocer el coordinador de la defensa de la 4T en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y me parece lógico, porque aquí está representado ese sector ribereño, y lo vuelvo a refrendar, de que será una realidad. Montes de Oca, una persona cercana al senador de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que uno de los principales temas también es la creación de empleos, es una necesidad y prioridad dentro de su plan de gobierno. El político originario del municipio de Comitán de Domínguez se reunió con estructuras políticas, líderes de hombres y mujeres que son pieza importante para los próximos comicios electorales del 2024. Se eligió a un gran coordinador, y vamos a tener un gran gobernador con Eduardo Ramírez Aguilar, y con el apoyo de ustedes hagamos que sea el más votado en la historia de Chiapas, y nosotros estamos comprometidos a retribuir esa confianza con trabajo y con atención. Lalo Ramírez es una persona de la cuna del esfuerzo, que estamos acostumbrados a ganarnos cada cosa con el sudor de nuestra frente. No por eso nos da miedo la adversidad, por eso no le huimos al reto, porque de retos y de adversidad estamos plagado nuestro camino. Queremos trascender en la vida pública, ya que tenemos la oportunidad de servirles, y lo vamos a hacer con trabajo, escuchando al pueblo, y sobre todo ser leales y agradecidos con las personas que te brindan su apoyo. Nuestro trabajo legislativo es respaldar las reformas a favor de los mexicanos, sobre todo los programas sociales que se dan a través del bienestar. Los adultos mayores, quienes se verán beneficiados con incrementos a sus pensiones. Por primera vez se tiene un gasto social tan importante que le llega directamente a los ciudadanos, el cual estamos satisfechos de trabajar representado a mi distrito en una curul con nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Montes de Oca también dijo: estamos trabajando
ir recorriendo el estado para trabajar y fortalecer los cuadros políticos en favor de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y de Eduardo Ramírez, quienes serán los próximos dirigentes de México y de Chiapas en las próximas elecciones. Montes de Oca, diputado federal, señaló que no hay ningún rincón de Chiapas que visitemos que sea la necesidad más prioritaria a la más sentida de todas, que es vivir en paz y tranquilidad. En eso vamos a trabajar para que esto suceda en las manos del coordinador de la 4T en Chiapas. Juan Pablo Montes de Oca hace un llamado a la unidad, trabajo y esfuerzo. Las rivalidades internas ya pasaron, por lo que viene un proceso donde vamos a competir y después del proceso seguiremos llamando a la unidad a Chiapas. Los necesitamos a construir todos, por lo que la responsabilidad no puede recaer en un solo hombre, se necesitan de todos los equipos, de todas las personas que logran un tener Chiapas para todos los que queremos. Exhortó a los políticos a no seguir engañando a la gente, a no mentir. Todos merecemos respeto porque muchas veces vienen de lejos a buscar a sus gobernantes y no son atendidos y escuchados. La gratitud no se paga, se siente y se lleva toda la vida. Los favores no se pagan, se sirven a la gente que nos ayudan y se les agradece en el alma. Esto lo dio a conocer el diputado federal Montes de Oca en esta región Istmo-Costa. Gracias, mi estimado Edgar. Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Así es, importante ese esfuerzo y ojalá regrese esta instancia a la zona de la Istmo-Costa porque va a ayudar a este sector tan importante. Y vamos a otro tema porque conmemoraron el 43 aniversario del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Roberto Escalante López, director del Parque Nacional Cañón del Sumidero, recordó que el 8 de diciembre de 1980 este espacio natural fue decretado como Parque Nacional y para el 2004 fue clasificado como sitio Ramsar, es decir, un humedal de importancia internacional por ser un sitio emblemático de Chiapas y un refugio de flora y fauna. En este sentido, comentó que desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas estarán conmemorando el 43 aniversario de decretarse el Cañón del Sumidero como un parque nacional, en donde estarán realizando diversas actividades en este espacio. Sin embargo, el director del parque manifestó que durante estas 4 décadas el espacio natural ha atravesado por malos momentos al ser afectado y devastado por diversos fenómenos naturales, pero también por un mal manejo en donde se perdió territorio natural. Hubo un periodo en que el parque no fue, por decirlo así, administrado como debería haber sido, ¿no? Y defendido como debería haberse hecho. Entonces avanzó la zona urbana, uh-huh. y ahora se encuentra precisamente ocupado por varias colonias. Sin embargo, creo que la estrategia que traemos con las colonias nos ha ayudado muchísimo también para que ellos participen y colaboren. Yo creo que más que perdido, también sí hemos ganado también sí, gente que también está interesada, ¿no?, en proteger el parque. Incluso ellos mismos pueden formar esa barrera de protección para este territorio. De acuerdo a la CONAM Chiapas, el Parque Nacional Cañón del Sumidero cuenta con 21.700 hectáreas de superficie en las cuales prevalecen ecosistemas como selva baja y mediana. Además, durante los 43 años de su decreto, el director del parque resaltó que han dado logros importantes como el asentamiento y reproducción de tigrillos, la reintroducción del mono araña en sitios donde anteriormente había dejado de estar presente, esto además de los trabajos para mantener y conservar la población de cocodrilo de río. El parque también comprende parte de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Fernando, Chicoacén, Soyaló e Ixtapa. Para Diario Media Group, Ainer González. Bien, con esta información vamos a corte comercial. Tercero de esta noche, regresamos con más en Chiapas al Cierre. Un programa
versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Soy Moisés Jurado, el reportero vial de Diario Media Group, y a partir de ahora te estaré informando desde las calles. ¿Tienes algún reporte? Comunícate, iré contigo a todos lados. Prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Bueno, y vamos a conocer ahora los detalles del ganador del concurso Colores de mi Chiapas. Resulta ser un joven de Ocosingo y este mural se pintó en Berriozábal, en este lugar que ya es conocido por muchos que quiere ser pueblo mágico, o en ese concepto está. Vamos con Edgar Ruiz, que tiene la información. Edgar, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante. Sí, como bien mencionas, el municipio de Berriozábal fue sede de donde se pintó el mural ganador del concurso Colores de mi Chiapas. Cabe destacar que el año pasado el mural ganador se pintó en Ocosocuautla y en esta ocasión se eligió el municipio de Berriozábal para que fuera colocado este mural. El ganador fue Sergio Rolando Pérez Gutiérrez, quien pintó el mural con el cual ganó este premio promovido por el Instituto Estatal de la Juventud, el cual está ubicado en la Tercera Oriente Sur, a un costado de la biblioteca. Ahí se pintó el mural, aquí en el municipio de Berriozábal. El joven que ganó expresó a través de esta pintura lo que es el maíz, la danza del parachico, también el tejido que hacen muchas mujeres, sobre todo de las zonas indígenas. Asimismo, representó la marimba en este mural, que realmente es una belleza y que cautivó a muchos ciudadanos por la manera en que está pintado. Reconocieron su trabajo, su esfuerzo. Este joven originario de Ocosingo logró mostrar parte del arte y de las tradiciones y raíces que se llevan a cabo en el municipio, en el estado de Chiapas, y lo plasmó aquí en Berriozábal, en donde incluso ya el municipio también de Ocosingo felicitó a este joven artista, en espera de que siga creciendo y que continúe con este tipo de acciones para embellecer las calles de diversos municipios. Por lo pronto,
este concurso ya concluyó y se espera que el próximo año vuelva nuevamente a tener la misma convocatoria que tuvo en esta edición. Pues gracias, Edgar, por supuesto, por la información muy importante, y este mural se ve muy agradable, hay que irlo a visitar allá en Berriozábal. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Y vamos ahora a otros temas, porque estamos hablando de cultura. Resulta que resurge la música tradicional en un lugar conocido como Nuevo Vicente Guerrero. Vamos al reporte de Ramiro Gómez. Ramiro, buenas noches, te escuchamos allá hasta la región Mezcalapa. Muy buenas noches, es un gusto saludarlos desde el municipio de Copainalá para llevarles esta información. La comunidad Nuevo Vicente Guerrero, municipio de Emiliano Zapata, desde hace 3 años resurgieron la música de tambor y flauta de carrizo con el apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, dio a conocer el tamborero Pedro Hernández Pablo. Desplazados por las erupciones del volcán Chichunal en marzo y abril de 1982, en la que varios músicos tradicionales quedaron enterrados por las cenizas del volcán y con ello la pérdida de los conocimientos ancestrales, en 2020 resurge el grupo de músicos tradicionales que se autodenominan Nueva Generación. Hernández Pablo dijo que a iniciativa de Don Trino Altunar, pitero de la Nueva Generación, comenzó a gestionar el apoyo ante las autoridades del INPI para la compra de los instrumentos tradicionales. Actualmente la música tradicional se ejecuta en las fiestas de San Vicente Ferrer, San Miguel Arcángel, Corpus Christi, Sagrado Corazón, Medalla Milagrosa, San José, la Virgen de Guadalupe, el nacimiento del Niño Dios y la llegada del Año Nuevo. Dijo que no dejarán morir, trabajarán para que las niñas y niños aprendan los conocimientos que identifican la comunidad, y la música pues sirve para acompañar a los cargueros tradicionales. Informó para Chiapas al cierre Ramiro Gómez. Gracias, Ramiro Gómez, por la información. Y ahora nos vamos al centro del país, que hay más temas que tienen que ver con la política. Ya está listo nuestro compañero corresponsal, Luis Carlos Silva. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. Gracias, Efraín. Un abrazo cordial para ti y los amigos del auditorio. Hay nuevas caras rumbo al Senado de la República. Estamos en tiempos electorales y, bueno, desde la Cámara de Diputados, desde el Senado y también desde diferentes partes del gobierno federal, ya se anuncian nombres muy importantes, como es el caso de Omar García Harfuch, este hombre que tuvo la oportunidad de ser el secretario de Seguridad Pública local, será candidato de Morena al Senado de la República. Otra mujer que también buscará en el mismo sentido, es decir, ser senadora de la República, es Cecil de León, así como también en su oportunidad, que ella, pues, mujer chiapaneca y también que ya fue senadora de la República, busca repetir en este mismo sentido por Morena. Y por su lado también habrá importantes anuncios que dice el gobierno federal, son y tienen que ver con el asunto de los nuevos rostros para la política. En este caso, Ricardo Anaya, el panista, uno de los que fue candidato a la presidencia de la República, está en la lista de los senadores de la República que buscarán ser ungidos a partir del próximo año. Comentarte que, de acuerdo a lo que se nos ha mencionado, esta lista muy importante de figuras, tanto de Morena como del panismo, forman parte de una nueva manera de hacer política, y se advierte que ellos también llevan mucha delantera, tomando en cuenta que son gente muy cercana al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también a Marco Cortés, dirigente nacional del Blanquiazul. A pesar de que Ricardo Anaya se encuentra fuera del país, exiliado en los Estados Unidos, su retorno a la clase política y a la figura y los escenarios podría darse en el transcurso de los próximos 4 meses, tomando en cuenta que será a partir de 2024 cuando deberán hacerse presentes y buscar el voto de todos los mexicanos. En caso de que se concrete la llegada de Omar García Harfuch como senador de la República, tiene una lectura a este asunto, Efraín Auditorio, como un premio de consolación, tomando en cuenta que él no pudo ser candidato de unidad para la jefatura de gobierno, mientras que en su oportunidad Ricardo Anaya buscó en todo momento llegar no solamente a una diputación plurinominal y también a una senaduría, y al parecer se lo van a conceder a través de sus esfuerzos en vano para ser presidente de la República. Finalmente, algunos politólogos advierten que este tipo de nominaciones forman parte de la nueva manera de hacer política en la República Mexicana. Hasta aquí mi reporte, Efraín, un abrazo y como siempre muy pendientes desde la Ciudad de México. Muy buenas noches. Gracias, Luis, un abrazo, buenas noches. Efectivamente, buenos premios de consolación. Imagínate una senaduría 6 años al frente de este cargo. En fin, bueno, gracias, Luis, te escuchamos el día de mañana. Con todo gusto, buenas noches. Gracias, y ahora vamos a la información internacional.
Internacional. Y resulta que en El Salvador, Nayib Bukele, que seguramente usted ha escuchado de este personaje, que es el presidente de ese lugar, anunció en una reunión transmitida en cadena de radio y televisión que en los próximos 3 días va a pedir licencia a la Asamblea Legislativa para poder participar en la campaña electoral y buscar la reelección a partir de febrero. El mandatario aseguró que en las elecciones del 4 de febrero, el pueblo salvadoreño va a decidir si le reelige junto al vicepresidente Félix Ulloa para un segundo mandato. Ante su ausencia en los próximos 6 meses, Bukele instó a sus ministros a que se pongan las pilas y trabajen. Esto tras advertir que habrá una evaluación para que puedan continuar en un eventual segundo mandato. El mandatario de El Salvador le pidió al fiscal general, por cierto, Rodolfo Delgado, que estuvo también en esa reunión, que investigue, escuche usted, a todos los ministros. Dijo que desea que lo recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que robarán. Sin duda es un personaje que a nivel internacional ha llamado la atención en su manera de proceder, de actuar y sobre todo con el tema de cuestiones de medidas estratégicas y algunas rudas, incluso con el tema de Mara Salvatrucha, pero ha podido poner cierto orden en su país. Obviamente trae cuestiones de rezago de muchas décadas atrás, pero creo que ha sabido trabajar, al menos es la percepción que se tiene desde fuera de este señor que es muy querido en su natal Salvador, Nayib Bukele. Así es que vamos a estar pendientes cómo le va. Muchos dicen que la va a ver muy bien con la reelección y va a ser nuevamente presidente por otro mandato. Y con esta información nos vamos. Gracias por usted, a usted que nos acompañó en este espacio noticioso el día de hoy. ¿Qué le parece si nos acompaña el día de mañana a las 7 de la noche? Soy Efraín Meneses. Disfrute el resto de la noche de este miércoles, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.